Bueno, la Escuela Municipal Cela de Fútbol de Jesús María, ¿no?, ha hecho un convenio con Avellín y van a venir los muchachos a entrenar. Pero ellos se preguntan ¿cuáles son los beneficios del gimnasio para con el fútbol? Bueno, normalmente los entrenadores cuando mandan a sus alumnos, a sus futbolistas a diferentes gimnasios, ¿no? Si ya sea acá o en otro gimnasio, lo que buscan normalmente es un acondicionamiento físico. Porque, por ejemplo, hay muchachos que son delgados, entonces les falta ganar peso para poder no estar en un equipo de fútbol, ¿no? Desarrollarse mejor. Y hay otros que, por ejemplo, me lo mandan más que nada para fortalecimiento y acondicionamiento físico. Porque, ¿qué pasa? Que hay veces las máquinas o el ejercicio con aparatos te pone un poco duro, pues. Entonces eso no es muy recomendable para el futbolista, ¿no? Es una rutina así suave, más como para acondicionamiento y fortalecimiento de su masa muscular, para que no pierda rapidez también, ¿no?